Rincón del Mar fue fundado en los años 870. Es un pueblo, primero que todo, es el escondite de amor, en una esquina del Caribe, donde acá vamos a disfrutar de nuestro mar, nuestras playas, nuestras islas, la diversidad de manglar que tenemos, la diversidad de fauna y flora, su gente. Creo que aquí se va con ganas de volver. Casi parecido a la paella. Esta es la paella de Rincón del Mar, ¿no? Exactamente, sí. Y acá le estoy haciendo sopa de berros. Pues huele riquísimo. A ver, enséñame la sopa de berros. Sopa de berro con pescado. ¡Hola, qué rico! ¿Pescado de aquí de la zona? Sí, señor, el pescado de la zona. ¿Y qué pescado le ponéis? Ahí se le puso barracuda. ¿Barracuda? Sí. Vamos a probar la barracuda. Y aquí estamos sofriendo los patacones. Ah, muy bien. ¿Y este es el que acaba de cortar? Sí, señor, para los patacones. Hola, soy Catherine. Yo les voy a hablar un poco de las muestras, de los peinados y también el estilo que manejamos en nuestra cultura rinconera, ¿no? Para empezar, como ven aquí mis dos moños, como que siempre nos mostramos con ese estilo llamativo y creativo. Para la gente, aquí los visitantes le llama la atención sobre todo los colores, porque usamos colores fuertes por nuestro color moreno, para que es como que para llamar la atención también y para vernos más hermosas.